La extracción del sistema urogenital, en primer lugar, es preciso liberar los riñones de su posición. Simplemente se hace mediante disección roma con los dedos y a partir de este momento conviene poner al descubierto el tránsito vascular y urinario del riñón, porque se va a cortar la entrada por el ilio del paquete vascular, pero vamos a respetar los uréteres, que van a quedar unidos al riñón. Lo mismo hacemos con el riñón contrario. Localizamos los uréteres, en este caso el uréter de este riñón, el paquete vascular del ilio se corta y ya queda el riñón desprendido. Vamos a ir traccionando complejo riñón uréteres hasta la porción caudal de la cavidad abdominal. Y esta maniobra, como hay mucha grasa, tenemos que ir liberando toda la grasa que nos impide la visión correcta del tránsito de los uréteres. Y esta maniobra hay que conjuntarla con la llamada maniobra de liberación cutánea. Es decir, todo este paquete urogenital no va a poder ser extraído sin liberar, por una parte, el tránsito de los órganos a través de la cavidad pelviana, de sus uniones conectivas a la pared de la misma, y por otra parte, la piel, que impediría esa extracción completa. Por tratarse de una hembra, la maniobra es practicar una incisión rodeando la vulva y el ano. Si fuese un macho, solo una incisión circular alrededor del ano. Liberados los riñones, habiendo respetado los uréteres, como hemos dicho, los observamos en conjunto con el sistema urogenital de la cabra. En este caso, también podemos ya apreciar la conformación de la vejiga de la orina, útero, cuernos uterinos, y como decíamos anteriormente, hay que liberar estos órganos a su paso por la cavidad pelviana. Esa liberación del conectivo, en primer lugar, se realiza cortando de forma paralela y manteniendo el cuchillo pegado a la cavidad, pegado al hueso, para no romper ninguno de esos órganos, con lo cual seguimos liberando este conjunto de vísceras que transitan por aquí, en este caso sería vagina y recto de este animal. Y en cuanto a esa maniobra que hemos dicho de liberación cutánea, pues consiste en cortar la piel alrededor de la vulva y del ano por tratarse de una hembra. Incisión cutánea necesaria para la liberación de las vísceras. Hecho el recorte cutáneo alrededor de vulva y ano, por tratarse de una hembra, insisto, y después de haber liberado los órganos al paso por la cavidad pelviana, simplemente se trata de extraerlos, dado que todo ya se encuentra libre de sus uniones, tanto en la cavidad pelviana como de la cavidad abdominal. Resultado, la extracción completa del sistema urogenital, dado que el objetivo de la necropsia es abordar cavidades para extraer sistemas orgánicos de forma ordenada, respetando la continuidad de los órganos.